poblaciones infantiles vulnerables a lo largo y ancho del globo, declara Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, 21 de marzo. Aquí, you enterprise, your family, and we know about what you made in the world for the kids, the children, and the women. Those are the keys of our city. All the doors are open, but you have the keys. You don't have open Y cómo recibe este reconocimiento, las llaves de la ciudad de Manizales. She's asking how you receive the keys of the city and so on. It is a great honor to receive this key because for us as Bata and the Bata family, we feel it's so important to be committed to the communities in which we work. So there can be no greater honor than being given the key. No hay un mayor reconocimiento para ella que recibir las llaves de la ciudad, porque la familia Bata tiene un gran afecto por la ciudad y por Manizales. Es un buen, muy, muy importante reconocimiento para ella. Bata es una ciudad histórica en Manizales. ¿Habrá Bata para muchos años más? Bata is a historic company in Manizales. She's asking if Bata will be here in Manizales for a long time. Well, I certainly hope so. Now, we see in the country of Colombia, there is a huge opportunity for us. Ella cree que definitivamente sí. Bata en Colombia tiene muchas oportunidades. Hay muy buenas oportunidades de crecimiento de la compañía y espera que sí. And it's very important for us to have a factory also, not just stores, because having a factory means that we can continuously improve the product that we're offering. Para ella es importante no solo tener tiendas, sino también tener una fábrica que nos permita seguir desarrollando productos localmente en Colombia. ¿Qué proyecciones tiene la fábrica pues este año en Manizales? What projections the factory has this year in Manizales? Well, I know that they're continuing to improve the products and continuing to offer more quality. We hope always to improve. We'll have some new machinery coming into the factory, so it will become a very even more important part of the company. La fábrica tiene muchos retos, mejorar la calidad, seguir haciendo productos de buena calidad, tiene planes de compra de nueva maquinaria, con lo cual ampliaríamos la capacidad de la fábrica, con lo cual los planes son muy buenos. ¿Tiene en cuanto a recursos ya un tope de inversión proyectado? She said that if, like for funds, we have just a kind of investment amount already thought for the factory. So if they are planning some special investment. I know there are investments, but I think the plans are being made right now. Also investments in human resources, in people. So we have a great project called the Green Team, which brings up young people who we feel are promising and helps them to better their careers. ¿Cómo es? Sí, efectivamente hay planes de inversión en la planta, pero una de las cosas importantes es que hay inversión en recursos humanos. Hay un proyecto muy bueno de talento humano, de reclutamiento de personas con talento en Manizales, y eso es lo que queremos poner énfasis. ¿Cómo considera que es el mercado que se desarrolla en la ciudad en torno a Bata? How do you think the market is moving related to Bata? How you think the market, the Colombian market and Bata, how do you? Well, I think that Colombia is growing as a country, and we have to, as a brand that has been here for many years, we have to make sure that we remain exciting for our customers, because everybody tells us, yes, we wore Bata shoes as a child when we went to school. Now we're working very hard in making our shops and our products exciting for people to come back and see what great products we have today.
Lo que se quiere es tener una mayor visibilidad de nuestros productos, no solo que se nos vea como en las tiendas el producto Berlón, el escolar, sino ampliar nuestra gama de productos para ofrecer mejor calidad y mejores productos al mercado colombiano. ¿A la compañía le han afectado todos esos productos chinos, por ejemplo, que han llegado a muy bajo costo? ¿Ha disminuido las ventas eso? They are asking if we had some negative impact because of China import products with low cost. Well, you know, it's an interesting question because you always have to balance the price and the quality and the value. And we don't like to make cheap products, so I hope that people don't think that there was a quality issue in price, but we're always working to make the products better. And a lot of our sourcing today, we have China, but we have regional sourcing from our other companies in Latin America, and we have sourcing from our own factory. So we're always striving to give the best products. Y dice que es una pregunta muy interesante. La calidad de los productos chinos ha mejorado muchísimo y nosotros supervisamos mucho eso. Hay una combinación entre producción, muy fuerte producción local en nuestra fábrica, productos de China y también productos de otros productores colombianos, lo cual hace el sourcing, el abastecimiento sea general. Pero nosotros ponemos mucho énfasis en la calidad de los productos, tanto importados como locales. Bueno, alcalde, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Y por qué se hace este tipo de reconocimientos a una empresa como Bata? Bueno, como ustedes saben, Bata lleva muchos años en Manizales generando no solamente empresas, sino también generando empleo, generando riqueza para la ciudad y para la región, acompañando los proyectos sociales de la región, estando aquí decididamente. Y tener la visita de uno de los dueños de la empresa es un honor para la ciudad, además que le estamos contando cómo se trabaja el tema de responsabilidad social, los proyectos importantes de inversión de la ciudad, le estamos contando para dónde va Manizales, cómo es el plan de ordenamiento, ellos quieren saber sobre qué pasa en el futuro de las zonas de expansión de la ciudad, de las zonas industriales, y hemos tenido una conversación donde nos han contado para dónde va la empresa y por supuesto hacerle un reconocimiento a la empresa y a los dueños es una cosa sensata porque lo que han hecho ellos por nosotros es más grande que lo que nosotros hacemos reconociendo. Precisamente, doctor, ¿para dónde va la empresa? ¿Cierto? ¿Ustedes cómo proyectan la empresa aquí en Manizales, en la ciudad y en la región también? No, esta es una empresa, nosotros con todos los empresarios tenemos que tener una relación estrecha. Ayer tuve la visita de los medianos empresarios de Acopi y hablábamos de lo mismo. Ellos sienten que hay una recuperación económica importante desde el segundo semestre del año pasado y que este semestre ha empezado muchísimo, muy bien para los empresarios manizaleños, eso nos deja muy tranquilos, pero en lo que sí estamos nosotros listos es en acompañar todas las necesidades que tienen los empresarios. Los empresarios son los primeros generadores de empleos de la ciudad y nosotros tenemos que estar listos y prestos a acompañarlos en cualquier necesidad que tengan, en servicios públicos, en conectividad, en internet, en formación y capacitación. Ahorita, por ejemplo, tenemos 2.000 cupos de técnicos y tecnólogos que nos ha dado el SENA Nacional para capacitar gente. A los primeros que visitamos fue a los empresarios de Manizales, a decirles qué gente necesitan capacitar, en qué necesitan capacitarlos, eso es plata que ellos se ganan y que el Estado les puede colocar para que tengan una mejor mano de obra, que es verdadera la primera de los atractivos de la ciudad, que es la mano de obra tan buena que tenemos acá. ¿Qué problemas precisamente o necesidades han detectado ustedes que se registra con mayor frecuencia dentro de los empresarios y comerciantes de la ciudad? El aeropuerto, todos dicen lo mismo, el aeropuerto es la primera gran necesidad, las juntas directivas de las empresas, la gente que vive en Bogotá no viene porque el aeropuerto es complejo, nosotros tenemos que seguir empujando el proyecto del aeropuerto, pero gracias al presidente yo creo que esto va a ser una realidad. En el tema de pues esas ventas, exportaciones, ese problema con Venezuela, ¿qué informe han recibido por parte de ellos? No nos han dicho mayor cosa, lo que sí sabemos y hemos venido trabajando con los empresarios es que hay que diversificar el portafolio y por eso ahorita va a haber una feria internacional industrial. Y nosotros estamos apoyando con 90 millones de pesos a los empresarios de Manizales, a los industriales, para que vayan a esa feria que va a ser en Corferias en septiembre, creo que es, y estamos montándola desde ya, porque van a haber unas ruedas de negocios muy importantes para venderle a Canadá, a Estados Unidos, a China, a Corea, a todos los países del mundo. Nosotros no nos podemos quedar en la dependencia con Venezuela. Gracias, alcalde. These newly redone offices got a fantastic opportunity to grow in Colombia. And this is the beginning, right? Okay, he's right. Thank you very much.
We are everywhere. We have 220 shops and we have a lot of people working.